Buenas noches, de parte del Centro Universitario Desamparados, les damos una cordial bienvenida a los miembros externos e internos del Consejo del Tribunal. Le damos una cordial bienvenida a la compañera Rosa Vindas, de Interno. Yo creo que vemos unas cositas antes. Gracias. Buenas tardes. Por este medio comenzamos con el apoyo de Sebastián de Onda UNED la transmisión para el Centro de Desamparados de los planes de trabajo de los compañeros candidatos para el Consejo Universitario, los miembros internos del Consejo Universitario y los candidatos externos para el Consejo Universitario. Les mandamos saludos a los compañeros y un agradecimiento para las personas presentes. A continuación, vamos a indicar cuál es el procedimiento. Primero se presentan los miembros internos, tienen cada uno 5 minutos para la presentación de su plan de trabajo. Después viene la presentación de los planes de trabajo de los compañeros externos y se procede después a una parte de preguntas y de inquietudes para compartir con los candidatos. Es importante que cuando se pase a la parte de preguntas e inquietudes sean muy concretos para que las personas, la mayor parte de las personas presentes puedan tener oportunidad de participar. Y cuando tengan alguna inquietud que quieran compartir con los compañeros candidatos, muy específica, saben que pueden acercarse a ellos después de la presentación del plan de trabajo y también están los medios, el correo electrónico, para que puedan también evacuar esas dudas. Entonces, vamos a dar comienzo a la presentación. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rosa María Vindas. Placer a todos, a muchos de ustedes conozco. Saludos a quienes nos ven por Onda UNED, gracias al tribunal y a los compañeros de la mesa. Desde ya les pido disculpas porque una vez que haga mi presentación me necesito retirar, pero las consultas que gusten en rmvindas@hotmail.com me pueden ubicar o en el correo de la UNED, rvindas@uned.ac.cr, con mucho gusto puedo resolver sus preguntas. El correo es todo en minúscula, lo pongo en mayúscula por aquello de que se vea mejor. El lema de mi campaña en esta oportunidad es: si quiere que se respete la autonomía, vote por Rosa María. Les he dicho, yo tengo mi plan de trabajo y está en esta presentación, pero por el poco tiempo que tenemos no me es posible abarcar todos los puntos. Lo que sí quiero que quede claro es el objetivo de Rosa Vindas para llegar al Consejo Universitario. En el Consejo Universitario deberíamos de tener un representante de cada vicerrectoría, sin embargo, por las violaciones a la autonomía que han hecho anteriores consejos universitarios. En la actualidad, el Consejo Universitario está conformado solamente por representantes de la academia. ¿Por qué? Porque se modificó un artículo del reglamento electoral donde se cambió el estatuto orgánico y se pasó de un inciso que decía que tenía que estar uno de cada vicerrectoría por una palabra y se puso uno por cada vicerrectoría. Entonces, la gente de la vicerrectoría académica, que son mucho más, han participado y a la hora de la elección tienen mayor posibilidad de,
de quedar. Además, probablemente han sido, son personas con más apoyo. Bueno, pero en esta ocasión Rosa María Vindas viene por la Vicerrectoría Ejecutiva. Por ende, quiero llegar a hacer respetar la normativa y luchar por los derechos de los funcionarios, de los estudiantes apegados a la norma. La UNED tiene una serie de normativa muy importante, una serie de normativa muy bien pensada, pero con el problema que a la hora de su ejecución se ejecuta de acuerdo a la interpretación de personas que tienen poco conocimiento de la norma. Mi idea es, respetando la jerarquía de la norma, luchar para que todas esas normas que están afectando a los funcionarios y que están entrabando la facilidad de trabajo en la UNED se lleguen a corregir. Por ejemplo, les he hablado el día de hoy del 32 bis, que me preocupa sobremanera, porque es una norma totalmente viciada de nulidad. Nos permiten trabajar, pero nos permiten trabajar con una forma discrecional, donde no tenemos estabilidad laboral y donde se nos paga menos de lo que se le paga a cualquier otro funcionario. Desde esa perspectiva, no hay un trato equitativo. Como esas normas, hay muchas otras más. Por ejemplo, trabajamos 8.5 horas, cuando la Constitución dice que se trabaja 8 horas. Espero, precisamente desde esa perspectiva, cuando venga toda la persecución que hay para los trabajadores universitarios, poder defender una serie de derechos que tenemos. Mire que tenemos más vacaciones, no, tenemos un mes, pero ese es básicamente 15 días y los días flotantes están justificados por ese medio día de más que trabajamos, así es que no nos vengan a decir que nos tienen que quitar vacaciones. Mire, señores, que en la universidad tienen una dedicación exclusiva superior a las del resto de las universidades. Bueno, el gobierno central tiene el 55% y nosotros el 45%. Nuestra estructura salarial es menor, estamos en el percentil 30. Y todos esos son elementos por los que los señores del Consejo Universitario, que obviamente la academia es más importante, no se preocupa. Para los estudiantes, ¿quién piensa en la experiencia laboral de los estudiantes? Bueno, yo he iniciado, y gracias a Dios ahora el DADE lo ejecuta, un programa que se llama el facilitador estudiantil, donde el estudiante ya va empezando a trabajar, pero no en la entrega de documentos, lo empezamos a hacer trabajar y estoy proponiendo un proyecto para que el estudiante, vía una figura de honorem, se le pueda certificar eso como experiencia laboral, para que cuando el estudiante llegue al campo de trabajo, pueda certificar su experiencia. Son muchos proyectos, quisiera hablar mucho con ustedes, pero si quieren que se respete la normativa, voten por Rosa María. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Sonia Quesada, soy desamparadeña de nacimiento, aquí está mi ombligo. Estoy muy contenta de ver el desarrollo, no en infraestructura, porque al fin y al cabo somos a distancias en lo que menos deberíamos hasta cierto punto estar preocupados, sino por cosas muy de fondo, como es la metodología, como es el acompañamiento. Estoy muy preocupada y lo he manifestado, el promedio de graduación está rondando un 12%, yo diría que muy bajo. Hablé con un académico y me dice que es lo normal, entonces mi llamado es: cambiemos ese normal por números más altos de rendimiento. Mi propuesta está ahí en el plan de trabajo, es sencilla. El motivo por lo que lo acepté es los estudiantes, primero que nada, y luego los funcionarios, y por último, el Consejo Universitario como un vehículo para lograr muchas mejoras. Yo sé que hay cosas en las que estamos bien, pero desgraciadamente hay cosas en las que estamos muy mal. Las últimas administraciones no se han tendido a mandar a los funcionarios a una zona de confort, que ya no quieren dar más de lo que pueden estar dando, porque ellos sienten que están bien. Nos acercamos a un cambio de política que no sabemos qué nos puede enfrentar. Para estos 2 años estamos bastante estables, las finanzas son muy sanas, pero hay que pensar a 5 años plazo con un plan estratégico bien, bien fundamentado. Y al Consejo Universitario le toca fiscalizar, le toca ordenar, le toca dictar las políticas. Y se ha ido por la misma normativa como está actualmente,
lo tiene muy amarrado, no, por lo menos lo que se visualiza, entonces dice uno, ¿para dónde vamos? Ahí yo ofrezco toda mi capacidad y creo que también pido que si votan por mí, me apoyen y me acompañen. Yo no quiero que dentro de 5 años lleguen a decirme, como se acercaron ahora a un concejal y le dijeron, qué desilusión, no hizo nada de lo que prometió, no. Yo no estoy prometiendo nada, yo estoy diciendo, si me acompañan con el voto, me tienen que acompañar hasta el final para lograr lo que se quiere. Entonces, esa es mi meta y vamos a ver cómo nos va y cuenten conmigo para todo. Sí hay dos áreas que me interesa mucho trabajar a nivel institucional, que es la comunicación tan mala, pero tan mala, los niveles de comunicación ahí son cero, siendo una universidad a distancia, entonces se justifica todo que los estudiantes no tengan casi ninguna pertenencia con la institución, porque somos a distancia, digo que debería ser lo contrario, deberíamos de ver qué se hace para que el estudiante se pueda acercar más, acompañarle más, cómo es posible que se esté tardando 10 años en una carrera, yo siento que algo está fallando y debemos de ponerle mucho a mejorar, ¿no? No conformarnos que eso es lo normal, ¿no? Ver cómo salimos y luego lo otro es mejorar las finanzas con recursos propios. Tenemos capacidades, entonces empezar a vender recursos, ver la parte comercial, no con la parte académica, sin sacrificar la parte académica. Bueno, esto. ¿Quién? Pues cierra, Ana. Buenas tardes, todavía en mis oídos resuena el eco del silencio. Hace 9 días aquí estuve de profesor cuidando exámenes y todavía me acuerdo en esa misma aula ver a 30 estudiantes y ver esas caras de asombro, de alegría, de frustración, etcétera, cuando leían los exámenes. Y bueno, y también recibía esos exámenes y les decía a esos estudiantes, van para adelante, están una meta, un pasito más adelante la meta propuesta. Y es aquí en Desamparados, un centro que tiene alrededor de 1.500 estudiantes, es decir, este centro universitario probablemente subsidia 5, 6, 8 centros universitarios o una región. He andado con los compañeros y los compañeros, he escuchado algunas menciones de las desventajas que tiene un estudiante de la zona rural. Bueno, sí, pero un estudiante, el porvenir de Desamparados, por ejemplo, yo sé que tiene probablemente mayores desventajas, mayores dificultades que aquel estudiante de un rincón lejano de la patria. Las condiciones ambientales, sociales de esta región hacen de que de verdad se justifique la UNED aquí en Desamparados. Y no, 1.500 estudiantes, pero con un potencial de crecimiento, aquí perfectamente yo sé que podemos llegar a los 5.000 si nos proponemos. Entonces es un gusto estar aquí de nuevo en este centro, no es la primera vez, ya he estado aquí como profesor, cuidando exámenes, etcétera, y sé de lo que aquí pasa, las condiciones. Cuando se abrió este centro ya por el 2004, se tomó la decisión de contratar a Raudy y ya Raudy ahí andaba hablando del terreno en el porvenir. Y ahí es una realidad, está el terreno. Bueno, bendito Dios que hay ahora un terreno en Patarrá. Por aquí el administrador cuando se creó este centro ya tuvo esa visión. ¿Por qué porvenir? Porque ahí está la problemática social de este cantón, básicamente, en Dos Cercas, porvenir, etcétera. Muchas gracias a los compañeros de Onda UNED que nos están viendo, muchas gracias por las preguntas que me han hecho hoy en el transcurso de la tarde. Me han preguntado 3 o 4 por qué estoy en esto, y yo les he dicho que estoy en esto, entre otras cosas, porque conozco el potencial humano que tiene la UNED. ¿Y por qué? Porque fue jefe de recursos humanos y porque también lo he investigado. En el volumen 12, número 1 de la revista Iberoamericana de Educación a Distancia de la AICET, sale un articulito de mi autoría. Se llama La creatividad y la innovación en la Universidad Estatal a Distancia. Dice el ASTRAP,
La investigación se ejecutó en una muestra de 96 personas de la Universidad de la Distancia, la cual se le aplicó un instrumento con escalas que mediante el criterio de la máxima velocidad, el análisis de factores exploratorios y la confiabilidad alfa de Cronbach determina la percepción de la muestra de competencias orientadas a la creatividad y la innovación de acuerdo con el nivel académico y el sexo de la población analizada. Sí, investigaciones como estas, es las que me permiten atreverme a decir que conozco el potencial humano, que conozco al académico, que conozco al extensionista, que conozco al administrativo, que conozco a los compañeros que están ahí en la editorial, en el taller, cómo es el proceso que se produce, conozco el esfuerzo extraordinario de Onda UNED, conozco cómo es la producción audiovisual, conozco el libro, y esas son las competencias que me permiten decir que conozco a la gente que conforma el gran capital humano, el principal activo que tenemos a los académicos, a los administrativos. Compañeros del Centro Universitario, para adelante, sé que hay sueños, ese edificio tiene que construirse en Patarrao o en El Porvenir. Lo cierto es que aquí hay un potencial de crecimiento que nos va a decir que la UNED es el vínculo de desarrollo de esta zona, probablemente una de las zonas con mayor depresión en el país. Y lo mismo, así como en Desamparados, tenemos que tener otro centro universitario en Guadalupe, donde están las mayores poblaciones concentradas. Yo creo que ese es el llamado y eso es lo que tiene verdaderamente que hacer la universidad pública, ser el vínculo de desarrollo de las comunidades, de los pueblos, a la par de nuestros estudiantes, que es nuestra razón de ser. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras del Centro Universitario, los compañeros de equipo, que andamos haciendo estas presentaciones. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, tengo 18 años de estar en la universidad, inicié en la unidad de mantenimiento y luego en la oficina de servicios generales, y tengo 10 años de trabajar en la parte de infraestructura y desarrollo de proyectos. ¿Cómo posicionar a la UNED en la región, colaborando en la parte también de lo que son los colaboradores para poder tener presupuestación para el desarrollo? Quiero mencionar que el plan de trabajo parte de lo que conocemos nosotros como lineamientos de política institucional. Ningún plan de trabajo puede estar ausente de esos lineamientos, porque precisamente es el quehacer de la UNED. De ahí debemos de partir para un plan. Quiero mencionarles que el capítulo 5 de los lineamientos de política institucional dice lo siguiente: los centros universitarios. Los centros universitarios de la UNED tienen a su cargo dos responsabilidades de fundamental importancia. En primer lugar, funcionan como punto de encuentro entre la universidad y sus estudiantes, por medio del cual aquella brinda al estudiantado diversos servicios administrativos, académicos y de vida estudiantil, y genera espacios académicos de diálogo, reflexión, estudio y debate. Además, funcionan como punto de entronque entre la universidad y las comunidades de diversas localidades y regiones del país, lo que a su vez genera la responsabilidad de colaborar con esas comunidades, con organizaciones ciudadanas de diversas naturalezas, como también la oportunidad de desarrollar diálogos interculturales y de saberes que resultan mutuamente provechosos y enriquecedores. Pero cuando tenemos una limitación de infraestructura, qué difícil es generar todo este ambiente. Y normalmente, aunque sí exista todo un potencial y todo un buen curso de hacer las cosas, se nos vuelve muy difícil. Tenemos buenas noticias para Desamparados, con toda una serie de gestiones que se han realizado, ya los compañeros han hablado de este tema. Vamos a un proyecto de infraestructura básico, que es el que vamos a tener, inclusive este modelo, es el modelo para 10 sedes más. Si es un modelo de Desamparados, empieza a ser un generador de pensamiento e ideas que requerimos para el estudiantado. Este programa, que lo van a encontrar ustedes en la web, tiene un fin, y este fin es que logremos los siguientes objetivos específicos: ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes, mejorar la calidad y la pertinencia de la formación estudiantil, fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderarnos en las regiones. En resumen,
conmigo cuenten para un apoyo total en todo el desarrollo, las estrategias, los lineamientos que son pertinentes para los centros universitarios. Desde que conocí la institución, desde el año 1998, sí observamos en esa evaluación que se hizo de centros universitarios todas las deficiencias y todos aquellos, podríamos llamar, situaciones que nos hacían falta. Hoy hemos caminado, vamos con buen rumbo, hay todo un acuerdo del Consejo Universitario del 2014, de noviembre, donde se va a estar autorizando una gestión de empréstito para precisamente todas las demás sedes regionales que están en este momento sin una sede básica, lo van a tener. Ustedes tienen una situación diferente, ya vamos un poco más adelante, ya ustedes tienen un presupuesto, lo conocen bien, ya tienen un presupuesto básico, ustedes tienen 1,000 millones ya, prácticamente para el desarrollo de este centro básico. Así que buenas noticias para Desamparados, me alegra mucho porque soy también desamparadeño, soy de la Escuela García Monje, del Liceo Monseñor Odio, de este vocacional también, me siento hoy un poco nostálgico estando aquí en estas aulas, y también soy egresado a UNED, por lo tanto conozco la UNED tanto en una posición de trabajo, pero también como estudiante, he sido también estudiante de la UNED. Estoy para servirles en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Buenas tardes, doña Anabel Lourdes y las demás personas que nos acompañan. Muchas gracias. Hoy es viernes, son las 6, está lloviendo y todos estamos cansados de una extensa jornada laboral. Miren que cuando uno llega a un centro universitario y le dicen, ah, pero es que los políticos siempre hacen lo mismo, vienen, nos piden votos, luego no vuelven, vienen, prometen y se les olvida, vienen, después de ganar, ni siquiera lo saludan a uno, menos van a escuchar las necesidades de las poblaciones como estudiantiles o de tutores o de gente que está aquí en los centros dando la cara por todos nosotros, dando servicios y apoyando y viviendo realidades que a veces son como distantes para quienes estamos en la sede central. Entonces yo digo, ¿qué política hemos heredado las nuevas generaciones? ¿Qué pasa cuando uno es una persona de otra generación y quiere entrar en procesos que implican pedir votos y que implican venir y hablar en muy poquito tiempo, ¿verdad? Y qué tanta responsabilidad tenemos de que nuestras palabras tengan contenido y de que lo que nosotros hacemos sea coherente de principio a fin. Y de principio a fin me refiero que es una coherencia desde el primer día que uno entra a la UNED y se siente seducido por la misión de la UNED y también contento por tener un trabajo que hoy en día cada vez es más difícil y es un tema que le preocupa muchísimo a nuestros estudiantes, terminar de estudiar para poder tener un trabajo digno en un contexto de precarización de las condiciones laborales, en un contexto donde la educación está recibiendo cada vez menos apoyo y se está privatizando, ¿verdad? Entonces, cuando uno se plantea estar en una instancia como el Consejo Universitario, es realmente fuerte porque uno sabe que es una instancia muy compleja, muy diversa y que además hay fuertes corrientes de normalización de las cosas, o sea, gente que quiere que todo siga igual porque está en una buena situación y otras corrientes de gente más crítica y que tiene más claridad de las cosas que no están bien. Entonces, ¿cómo llegar ahí y no dejar de escuchar esas realidades? ¿Cómo llegar ahí y poder decir, bueno, tenemos 40 años de experiencia, tenemos materiales audiovisuales maravillosos, tenemos una imprenta, una editorial gigante, una de las más grandes de Centroamérica, tenemos profesores que tienen ya experiencia en hacer educación a distancia, tenemos productores audiovisuales, tenemos generaciones que se fueron y regresan a apoyarnos, generaciones que entran, nuevas generaciones de personas con nuevas capacidades para desarrollo tecnológico, para desarrollo de programas virtuales. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo logramos hablar de los problemas reales de la universidad sin sentir que estamos traicionando a la universidad? ¿Cómo vemos lo difícil que es contener al estudiante en el sistema educativo UNED?
¿cómo vemos los errores que hemos cometido en cuanto a desarrollo de lo que implica las plataformas para educación a distancia cuando apostamos tanto a la virtualidad y tenemos muchos problemas de conexión y de brecha digital en este país todavía? ¿Cómo vemos el costo por matrícula? ¿Cómo vemos el costo por materia cuando tenemos una población que es de las que menos percibe ingresos y que muchas veces nuestros estudiantes son la apuesta familiar para salir de situaciones económicas complicadas? Pero ¿cómo no vemos esto desde una especie de vulgarización de la pobreza, como hacen algunas fotografías que sacan fotos de gente en condiciones muy feas para hablar de lo bonito que podría ser, sino verlo desde un compromiso real con nuestro quehacer, desde la limpieza de las aulas, desde la silla donde se sientan nuestros estudiantes, hasta la mediación de materiales, hasta el tiempo de llegada de los materiales antes de una tutoría, hasta el tipo de examen que aplicamos, a qué educación estamos apostando. El Consejo Universitario genera políticas que deberían fortalecer lo que sí se está haciendo bien y no al revés, construir política desde la experiencia, construir política desde lo que funciona para apoyar a todas esas iniciativas pequeñas de personas con mucha voluntad y mucha visión que pocas veces llegan a un consejo universitario porque no hay espacio para escuchar o porque no hay campo en la agenda o porque está el consejo muy ocupado tomando una serie de decisiones y dejando de ver la realidad y todo el saber de la gente que está en el campo. Gracias. Muchas gracias. Ahora pueden pasar adelante los candidatos externos. Comienza doña Leticia, después sigue don Víctor y de último Alfonso. Leticia, Víctor y usted. Buenas tardes, noche ya casi, ¿verdad? Me presento a ustedes, creo que es un privilegio para mí estar en este momento como candidata a miembro externo. Mi nombre es Leticia Hidalgo, yo tengo una licenciatura en trabajo social, soy administradora pública y también tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Siempre digo que soy una candidata externa, porque yo de la universidad no sé nada, ¿verdad? Estoy aprendiendo de ustedes cada vez que vengo a un centro, soy como una esponjita, ¿verdad? Y absorbo lo que ustedes me puedan enseñar. Sin embargo, en la ley de creación de la UNED, ahí estaban los miembros externos como para generar una visión nueva y fresca, ¿verdad? Porque yo no sé la manera en que ustedes han hecho las cosas, pero yo sí sé que hay maneras diferentes de hacerlo. Y ahora estamos visitando cada uno de estos centros y eso me ha enseñado un montón. Me ha enseñado que hay una enorme diferencia de oportunidades entre los centros grandes y los centros chiquititos, ¿verdad? Y entre más largo vamos, más encontramos más diferencias, ¿verdad? ¿Qué puedo ofrecer yo en el consejo? Tengo más de 25 años de experiencia en la administración pública, también fui docente universitaria de la UCR, del Instituto Centroamericano de Administración Pública y de algunas universidades privadas. Mi lema es avance, porque yo pienso que todo, a pesar de las dificultades y todo, siempre hay que avanzar, no solo en la vida individual, a pesar de las dificultades que tengamos, sino en las instituciones, porque nos quedamos como paralizados en la tecla de pausa, ¿verdad?
por muchos años y no avanzamos. Mi plan de trabajo tiene que ver, lo pueden revisar en la página completo, yo aquí nada más les voy a esbozar, tiene que ver con una política en materia de discapacidad, no está tampoco ahí, pero en la página del tribunal está. ¿Y por qué en materia de discapacidad? En los últimos años yo he trabajado con personas con discapacidad y si las condiciones de la mayoría de los estudiantes están disminuidas, en el caso de las personas con discapacidad todavía más, ¿verdad? Porque los centros, la infraestructura no está hecha para eso. Y pensamos que la ley 7600 es hacer un baño adaptado y una rampa y ya cumplimos con la ley. Pero la idea de mía es llevar a hacer esta una universidad totalmente accesible. Cuando hacemos algo accesible, a todos nos gusta, al que tiene discapacidad y al que no. Porque ustedes han construido centros nuevos, ¿verdad? Nosotros hemos visto centros nuevos y yo a buen ojo puedo ver los problemas de accesibilidad que tienen, ¿verdad? Y solo estamos hablando de la infraestructura física, pero la accesibilidad tiene que ver con la accesibilidad a la información, con todo lo que tiene que ver que vida estudiantil, que una persona con discapacidad puede desenvolverse libremente en la universidad y llenar todos los espacios. Eso es un derecho, está dentro de los derechos humanos, la educación. Y yo siempre les digo que en la ley 8661 se avaló la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si ustedes la leen, no es más que los mismos derechos que todos tenemos, pero ¿por qué tenía que haber una ley? Porque no se cumplen para las personas con discapacidad, por eso está ahí. Yo quiero invitarlos a votar en los candidatos a consejero externo. Somos 9, 8 hombres y yo. Entonces, quiero invitarlos a votar por alguno de mis compañeros, que son bastante capaces, y por mí, para que tengamos equidad de género, porque si esta universidad hay mayor estudiantes del sexo femenino, pues en las autoridades debería ser igual. Quiero de veras ofrecerles toda la pasión que yo pongo en el trabajo que ejecuto, y también no quiero venir solo a pedirle su voto, quiero que trabajen conmigo. Muchas gracias. Buenas noches, estudiantes de este centro académico. Buenas noches, estimados estudiantes de este centro académico, personal administrativo y las personas que nos siguen por medio audiovisual. Mi nombre es Víctor Hernández, soy catedrático en la Universidad de Costa Rica. Trabajé también con la Universidad Estatal a distancia 38 años. El año pasado me retiré de esta institución. Lógicamente que durante este lapso me permitió conocer la universidad en todos los centros académicos, como docente, como tutor. Y aunque se nos dice constantemente que somos la cara visible de la institución, todos sabemos que el tutor prácticamente pues llega y hace la academia, hace la docencia, imparte lecciones, pero tiene poca incidencia en el quehacer de la institución. Después de haberme retirado de la universidad, pues consideré en esta oportunidad presentarme como concejal externo, dado que ya conozco la institución durante 38 años y me ha permitido entonces ahora, con conocimiento, con experiencia, poder incidir en el quehacer de la institución, tanto en el personal docente como en el administrativo y los estudiantes. Se decía hace un rato, comentando con el personal de acá, que
vinieron por un par de meses para quedarse por aquí mientras se construía y se buscaba otro espacio, y tienen 17 años con un hacinamiento que uno lo observa en las lecciones, en las oficinas. Y asimismo comentaba con los estudiantes con respecto a las capacidades, espacios físicos, observamos que son pupitres que no son para estudiantes de educación superior, ni el equipo. Y eso lo venimos repitiendo en los centros académicos del sur-sur de Costa Rica, estuvimos viéndolo en Cartago, lo vemos aquí, y prácticamente en todos los centros académicos que hemos estado, ciertamente la universidad viene haciendo un gran esfuerzo por construir sus edificios, pero sin embargo creemos que debe de haber más avances, y desde el Consejo Universitario, pues yo me comprometo ante ustedes a reforzar más, que haya una mayor posibilidad de que el estudiante tenga acceso a los medios de comunicación para efectos de las videoconferencias, siendo el Centro Universitario de Desamparados, creo que es el tercero a nivel nacional en cuanto a población estudiantil, pues debería tener mejores recursos y mejores condiciones, como lo dije, tanto para el personal administrativo como para el estudiante y desde el punto de vista como tutor, cuando muchas veces se llega a dar la lección y no se tienen todas las condiciones. Mi plan de trabajo está sustentado en 10 aspectos, en los cuales pues, ustedes lo podrán observar en su momento en el plan de trabajo que yo les estaré haciendo llegar a sus correos electrónicos. Con respecto al trabajo directamente, lo que ha apoyado a la Universidad Estatal a Distancia, he podido desde la Asamblea Legislativa, impulsé el proyecto con mi voto y con todos mis argumentos para que se diera la donación del terreno que, en el cual se iría a construir el Centro Universitario Desamparados, que hoy pues ustedes saben que ya no se va a construir en esos terrenos, sino que va a ser en otro espacio físico. También participé en el otorgamiento de la frecuencia de radio y televisión de la UNED y a la vez la ley de financiamiento que hoy por hoy la UNED tiene un acceso a 50 millones de dólares y es donde se está pudiendo hacer toda esta infraestructura en el territorio nacional. Creo y sigo fiel creyente y creo que como desde el Consejo Universitario impulsaré todas las políticas que permitan trasladar competencias a los centros universitarios, pero no con 7 personas atendiendo 1.200 gentes o 1.500, sino teniendo una mejor distribución de cargas de trabajo donde el personal administrativo pueda atender de mejor forma a los estudiantes y que ellos se vean beneficiados y que la formación se eleve, la excelencia, la calidad y que permita incluso esto favorecer luego en la inserción del mercado laboral, no sea que el estudiante, como lo decía ahora en el Centro de Universitario de Cartago, muy a menudo cuando uno estaba dando la clase, la gente decía, ¿dónde estudia? En la UNED. No dice específicamente la palabra UNED, como si fuera un perfil o una poca identidad. Que ustedes tengan ustedes una buena tarde. Voten por la casilla número 2, color naranja. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita. Trabajé en todos los años en academia, en la Universidad de Costa Rica como docente, investigador, director de la Escuela de Física y catedrático. Actualmente lo hago ad honorem todavía en investigación, en el Centro de Investigaciones Nucleares de la misma universidad. Fui electo miembro y director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en 2 oportunidades. En el año 2012, la Universidad Estatal a Distancia, o sea, todos ustedes, una importante mayoría, me eligieron al Consejo Universitario para el periodo 2012-2017.
en el cual he aportado toda la experiencia que logré a lo largo de tantos años en academia, en los diferentes puestos que ocupé. Y hoy vengo a ofrecerles esa doble experiencia. Fue la experiencia en el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia, que me gusta decir el nombre completo, no solamente UNED, porque es una universidad de prestigio. Ha sido muy valiosa, muy enriquecedora, porque me ha permitido conocer de absolutamente todos los esfuerzos que se hacen a todo nivel para poder trabajar con un bajo recurso financiero y lograr lo que ha logrado hasta el momento. Uno de los elementos que sí me gustaría compartir y reflexionar con ustedes en la tarde de hoy es el financiamiento de la universidad. Prácticamente nos quedamos pensando en el FES y que el FES está distribuido de manera anárquica y de manera desequilibrada y que no se le da a la UNED la cantidad de recursos que necesita. Por la forma en que nació la UNED, los recursos fueron pocos inicialmente y una vez que se conformó CONARE, pues por supuesto el menor presupuesto le quedó, el menor porcentaje le quedó a la UNED. Difícilmente las otras tres universidades van a soltar qué porcentaje se va a hacer. Pero resulta que el FES tiene un componente adicional, el llamado Fondo del Sistema, que es para desarrollar proyectos conjuntos entre las cuatro universidades. Y sobre ese Fondo del Sistema, ya esta administración ha logrado pasar del 1 al 1.5% para poder llevar ingresos más frescos a la universidad. Ese Fondo del Sistema no está dividido en los porcentajes que está el FES original. Entonces, ante esa circunstancia, no debemos, es decir, dejar de defender lo que nos corresponde del FES, pero sí debemos volcar los ojos hacia los nuevos fondos que requiere la universidad. Entonces, ¿cómo terminamos de financiar a la universidad? Además de los fondos del sistema, fondos del sistema que se usan para proyectos y aquellos que no se usaron se usan para otros menesteres de la universidad. Bueno, tenemos la matrícula. De la matrícula de los estudiantes hay un 30-35% que se usa para las becas, pero el resto se usa para financiar los programas académicos de la universidad. La parte operativa incluye también fondos de Fundevi, de Fundepredi. Esos fondos de la fundación están llegando cada vez con más servicios a la universidad por medio de donaciones. Ok. También hoy hemos vivido en el Centro Universitario de Cartago que el laboratorio de cómputo fue donado por un ente privado. Entonces, vea, el laboratorio de cómputo ahora es de la universidad, pero los fondos provinieron de un ente privado. Entonces, tenemos que pensar también en esas donaciones, las donaciones de los terrenos. Tienen un costo muy alto que la universidad no ha pagado directamente con su presupuesto, sino por medio de donaciones, y eso es fundamental, donaciones que provienen de las municipalidades y de otros entes, no necesariamente las municipalidades. También tenemos que pensar en las leyes complementarias, o sea, leyes que le dan fondos a la institución. Ese es un camino también que no debe dejar de explorarse, porque precisamente es fondos nuevos. Y finalmente, quiero terminar este tema del financiamiento de la universidad en lo que respecta al uso de créditos, y la universidad tiene que ser un buen pagador para que los créditos surtan el efecto de mejorar o mantener lo que el AMI nos ha dado en estos 5 años. Muchas gracias. Tenemos 2 candidatos que no pudieron presentarse y enviaron sus planes de trabajo y en este momento los vamos a ver. Primero el de Said de la Cruz y después Bernor Muñoz. Hola,
Ahí, Orlando de la Cruz Los Chiles. Soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX. Mi tatarabuelo, Carlos Sáenz, fue el fundador del Hospital de Niños. Eso soy yo. Orlando de la Cruz Los Chiles. Soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo. Fue fundador del Hospital de Niños. Soy escritor, director de cine, director de proyectos. Soy además profesor universitario. Bueno, entonces vamos a pasar a la fase de preguntas, si le parece. Acaban de llegar dos candidatos más, pero por la hora no podemos ahorita pasarlos a presentar los planes de trabajo. Entonces vamos a acomodarnos todos al frente, todos los candidatos. Sí, todos, todos. Sí, ya la parte, ya no acaban, sí. Hay que poner la incidencia y lo que es verdad. Hay que poner eso como incidencia. Ustedes gustan pasarse ahí para que estén, digo, no sé. Sí. Ahora, por correo electrónico se pueden comunicar con los candidatos y ellos pueden enviar video, pero es que sí. Sí, sí. Porque después se puede presentar un malentendido con nosotros y no pueden. No, está bien, está bien. Bueno, buenas tardes. Comenzamos el espacio de preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Concretos, por favor. Gracias. Sí, por favor. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Aileen Ausling. Primero que todo, soy estudiante UNED, obviamente. Soy secretaria de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Desamparados, ASECUT. Y actualmente
cumplo las labores de la presidencia de la Federación de Estudiantes. Las preguntas vayan como para todos, ¿verdad? Para no hacerla específicamente a una persona. Primero que todo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, por haber sacado el tiempo, por compartir con nosotros. Y lástima a los compañeros que no pudieron venir, pero ustedes sí están aquí, tienen el compromiso y muchas gracias por ello. La primera pregunta es, como estudiante del Centro Universitario Desamparados y siendo uno de los centros universitarios más concurridos, ¿verdad?, a nivel nacional, me preocupa de sobremanera que tantos años de estar nosotros hacinados aquí, ¿verdad?, en las instalaciones del colegio, todavía no se haya buscado, digamos, la posibilidad de cambiarnos a un centro universitario propio. Y cabe recalcar que el Centro Universitario de Desamparados fue creado para atender un poco la población de San José, ¿verdad?, que ya había mucha gente en el Centro Universitario de San José. Entonces, sí, la pregunta sería muy puntual para cada uno de ustedes. ¿Qué medidas creen ustedes que se pueden implementar para que finalmente podamos tener un centro universitario, dadas las circunstancias que ya tenemos un terreno por segunda vez, porque ya teníamos uno y ahora tenemos otro bastante amplio? Y hay presupuesto, porque el presupuesto fue asignado, fue aprobado en el plan presupuestario de este año, ¿verdad?, en la comisión de plan presupuesto, y sabemos que hay presupuesto para el mismo, pero todavía pareciera como que no se concreta, como que no hay un interés o no sé, o voluntad de hacer la construcción. Entonces, a mí sí me preocupa porque si bien es cierto, pues aquí nos dan tutorías y todo, no es el mejor lugar. Ustedes pudieron observar cómo están las compañeras y el señor administrador, don Rauding, asignados a esa oficina bien pequeña. Y nosotros, inclusive, como estudiantes, tenemos que pasar por estas instalaciones mientras hay estudiantes del colegio que son menores de edad. Y eso podría llevar a un problema más grande, ¿verdad?, en el caso de que tuviéramos alguna situación con un chico o una chica menor de edad. Y es importante, y cabe recalcar que todos los estudiantes de la UNED ya somos mayores de edad, algunos entraditos en año, y verdad, entonces yo sí quisiera saber qué medidas ustedes creen que se pueda implementar o cuál sería la voluntad política como para finalmente finiquitar esto. Después, en el caso de los compañeros que están en los centros de atención integral, en los CAIS, que tenemos población bastante en condiciones bastante vulnerables, yo también quería preguntarles qué políticas creen ustedes que se puedan implementar a nivel de UNED para que favorezcan la población de los centros privados de libertad, que tenemos bastantes. Y hemos evidenciado de parte de la Federación de Estudiantes, ¿verdad?, como miembro, como presidenta actual, porque hemos visitado y hemos visto la necesidad que tienen en los centros, que inclusive tienen hasta laboratorios de cómputos nuevos, porque no los pueden usar. No hay un mecanismo que les permita a ellos utilizar esas computadoras y que tengan inclusive un recurso audiovisual que ellos puedan hacer uso, ¿verdad?, de videotutorías o de consultas inclusive. Y ha sido un esfuerzo en conjunto de esta Federación de Estudiantes con el señor rector, de brindarles bibliotecas a cada uno de los CAIS, ¿verdad? El proyecto se llama Un Libro, Una Oportunidad, es importante que ustedes sepan que eso existe, pero aún así sentimos que nos quedamos cortos, porque los compañeros no tienen cómo referenciar para hacer sus trabajos, para hacer sus proyectos, y eso les limita totalmente la posibilidad de poder graduarse y de poder hacer un trabajo de calidad como se nos exige como estudiantes UNED. Y asertivo, ¿verdad?, que ellos de verdad sientan que están aprendiendo y que están teniendo ese aprendizaje asertivo. Yo creo que esas serían mis dos preguntas puntuales en ese sentido. Tal vez, bueno, una última, ¿verdad?, sería, ¿qué opinan ustedes de que dentro del Consejo Universitario hayan dos representantes estudiantiles, que no sea solo uno? Porque actualmente, en algún momento de la historia, en el Consejo Universitario hubieron dos estudiantes, ¿verdad?, miembros del Consejo.
pero en este momento solo existe una figura, ¿verdad?, representando ante el Consejo Universitario, que por gracia divina es el presidente de federación, ¿verdad?, pero tal vez no, en el futuro no sea eso, tal vez sea electo en otra, en otro mecanismo que ya los estudiantes decidiremos, pero sí evidenciamos que sería bueno y que hay una necesidad de que haya más presencia ante el Consejo Universitario de por lo menos dos estudiantes como mínimo, porque igual, digamos, en las otras, en los otros consejos universitarios de nuestras universidades hermanas hay más representación estudiantil, y en nuestra querida y amada UNED y respetada solo existe un miembro ante el Consejo Universitario que represente el sector estudiantil. Entonces sí sería importante saber qué opinan ustedes y qué sienten al respecto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta iba en camino. Bueno, yo soy María Lourdes Segura, soy funcionaria del Centro Universitario. Mi pregunta va encaminada en lo que mencionó la compañera Sailén. Me preocupa mucho lo que ahora uno de ustedes, en la presentación que hizo, dijo: la UNED es a distancia y no nos tenemos que preocupar por infraestructura. Y me preocupa porque entonces quiere decir que no están pensando en los funcionarios. Nosotros, como ustedes lo vieron, estamos ahí hacinados. Somos 5 personas atendiendo a toda la población que llegue el día que llega. ¿Y qué sucede? Pegamos unos contra otros ahí porque ni siquiera podemos dar un buen servicio porque estamos chocando unos contra otros. Lástima que no pasaron a ver el comedor que tenemos, que es ahí, comemos 3 y los otros 2 no van a poder llegar. Entonces, ¿qué piensan ustedes hacer o qué nos ofrecen o qué nos van a solucionar? Bien es cierto, como dijo don Rogelio, hay voluntad, pero como dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino al cielo. De voluntad no se ha pasado, de promesas cuando vienen a pedir los votos no se ha pasado. Don Rogelio, como funcionario de la oficina que se encargaba de eso, bien sabe que vienen, nos visitan, nos dicen, ah sí, esto está muy bonito, hay que cambiarlo, mire, se puede hacer tal cosa, pero de ahí no se pasa. Entonces, yo tengo 7 años de estar en este centro y 7 años de estar oyendo que nos vamos a ir. La oportunidad que teníamos en Porvenir se perdió, no fue que se buscó otra mejor, se perdió porque nunca se construyó ahí. Ahora creo que vamos por el mismo camino con la que tenemos en Patarrá. Igual se va a perder esa oportunidad porque ni siquiera se ve la buena voluntad de las autoridades para podernos ofrecer algo a nosotros. Sí, tengo claro, sin estudiantes no existe la UNED, pero también los funcionarios necesitamos un espacio donde poder recibirlos a ellos como ellos se merecen. Muchas gracias. ¿Alguna persona más que guste? Buenas noches, mi nombre es Anabel Rojas. Tengo casi 30 años de laborar aquí en la Universidad Estatal a distancia. 17 años estuve en San José. Ahora tengo casi 13 de estar aquí en Desamparados el 1 de junio. Del 2004 me trasladé para acá. Quería agregar en lo que me dice la compañera Lourdes y Sailén. Creo que los centros universitarios deben tener un centro propio. ¿Por qué? Porque eso ayuda incluso a la permanencia de los estudiantes. No solo el estar nosotros como funcionarios cómodos, sino también que el estudiante se sienta que tiene un centro universitario. Como les digo, estuve 17 años en San José y los estudiantes siempre, la queja fue de ir a la Escuela República de Chile a hacer exámenes, por la corte a retirar los exámenes y las tareas y luego irse a otro lugar a hacer otro trámite. Gracias a Rauding que ha luchado aquí en Desamparados para que nosotros no estemos en esa situación.
porque a los estudiantes no les gusta. Y cuando se ha presentado por un fin de semana de realizar exámenes en otra sede, ha sido por de emergencia, pero siempre ha luchado porque sea un solo lugar donde el estudiante se presente. Como decía Lourdes también, hay muchas vienen, ven el centro universitario y qué pena, pero lo único que nos ponen son parches y no es justo. Yo creo que somos funcionarios con todos los derechos, igual que las oficinas centrales. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Pérez, soy estudiante del Centro Universitario de Atenas, soy la presidenta de la Asociación de Atenas y miembro de la Federación de Estudiantes. Para agregar a lo que Sailén estaba conversando ahorita de los centros penales, también existe otra población que son los indígenas, los compañeros de pueblos originarios. Hoy precisamente comentábamos una situación de unos compañeros que caminan 6 horas para llegar al centro universitario. Y el cuestionamiento que nosotras nos hacíamos era, cuando tienen que hacer examen a las 8 de la mañana, ¿a qué hora tiene que salir ese muchacho de su casa para llegar al centro universitario a hacer examen? Tiene que salir a las 3 de la mañana para llegar a las 8 y esperando que no pase nada y que el camino esté bien y dure 6 horas, ¿verdad? Y no dure más. Entonces, comentábamos sobre qué políticas podría implementar la universidad para estos muchachos, que este es el caso específico de él, pero así como él, hay muchos que tienen que cruzar ríos, que dependen del clima, ¿verdad?, de las condiciones, porque si el río sube no pueden cruzar, les sale carísimo porque hay algunos que tienen que pagar 10.000, más o menos esa es la tarifa que cobran, que los lleva de un lugar a otro, y son 10.000 para allá y 10.000 para acá, o sea, para ir a hacer un examen son 20.000 colones. Para salir a llamar al PAT, por ejemplo, que es de 2 a 4 los martes, por decir algo así, o los jueves, salen y no contestan en el PAT, por ejemplo, porque eso nos pasa a los estudiantes de San José, y ahora veamos los que están allá, que tienen que salir 2 horas, 3 horas, a donde tengan señal de su celular, y a ver si no está haciendo tormenta y demás para llamar al PAT y que no le contesten. O sea, son muchas cosas que sufren los privados de libertad y los de pueblos originarios, porque los privados de libertad tienen una llamada al día y la hacen al PAT en lugar de llamar a su familia. Entonces son muchas cosas que ustedes tal vez no lo vean desde ahí y que es políticas que se deben implementar desde el Consejo Universitario. Procedemos entonces a las respuestas con la dinámica 3 minutos por candidato. Comenzamos con los candidatos internos. Muchas gracias por las preguntas. Con los privados de libertad, tenemos que tocar la puerta al Ministerio de Justicia. Si el Ministerio de Justicia como contraparte no ofrece las condiciones mínimas para ofrecer educación, ahí poco podemos hacer. Si el Ministerio de Justicia no permite que ahí el estudiante tenga acceso a la computadora, por más equipo que tengamos ahí, tenemos que redefinir el convenio con el Ministerio de Justicia primero. Con los estudiantes indígenas, gracias por las preguntas. ¿Cómo trabajar con estas poblaciones, además de los problemas de acceso? Ya los problemas de mediar un curso. Bueno, le cuento lo que hemos hecho. Nosotros en el programa de recursos humanos hicimos 5 módulos. 5 módulos de trámites legales, de finanzas, de salud ocupacional, de mercadeo. ¿Y qué es la particularidad de estos 5 módulos? Que están traducidos en el lenguaje indígena. Que cada módulo de estos tiene un video donde hay un compañero indígena traduciéndoles a ellos en el lenguaje propio, natural, originario, qué significa el aspecto mínimo de las finanzas. Probablemente para esta población el aspecto mínimo de las finanzas es saber que pueden abrir una cuenta bancaria
o para esta población el aspecto mínimo de un programa de salud ocupacional, son poblaciones indígenas, migrantes, es saber de que en el sistema de salud costarricense les abren las puertas y una indígena tiene que parir. Y aquí están entonces traducidos en el lenguaje de ellos esos conceptos, esas ideas. Eso es lo que hemos hecho en el programa de recursos humanos. Así es como trabajamos con estas poblaciones. Lourdes, las condiciones de los trabajadores, por supuesto, lo he dicho primeramente acá, aquí hay 1.500 funcionarios, estudiantes, aquí se subsidia probablemente el centro universitario de toda la región sur o de toda la región norte. Entonces aquí tienen que haber condiciones mínimas de decoro y de respeto para el funcionario. Mire, por favor, ir a la batería de baños de acá, por favor, estamos en una universidad, la misma autoestima del estudiante. Yo voy a clases al Monse, al técnico. No, el estudiante tiene que decir, voy a clases a la Universidad Estatal a distancia, con ese orgullo decirlo, y no decir, voy al Monse, voy al cole. ¿Cómo yo vi cuando los estudiantes aplicaban aquí los exámenes en estas sillitas, estas condiciones, las dificultades que hay? Una persona muy obesa no pudo hacer el examen, o bien qué complejo, qué problema aquella persona que es zurda para hacer un examen con estos pupitres. Esto tenemos que cambiarlo ya. Vamos con don Rogelio. Buenas noches. Qué linda la pregunta que ustedes han realizado hoy. ¿Por qué la preocupación también de un grupo de compañeros en el área profesional de la universidad que estamos trabajando precisamente para ese tipo de soluciones? Les quiero mencionar que en noviembre del 2014 se dio una respuesta a través del Consejo Universitario para toda la área de infraestructura, donde de las prioridades está desamparados. El año pasado, en este tiempo, empezamos a hacer los trámites ante la municipalidad que desamparados por los permisos. Ya teníamos el estudio de suelos, teníamos el anteproyecto, en el porvenir muy, muy limitado, lamentablemente es un terreno muy pequeño, se estaba hablando inclusive de un edificio de 4 pisos, era un costo sumamente alto, se tenía todo listo, empezamos a hacer los permisos y precisamente coincide que la municipalidad está teniendo una donación de la finca que ustedes conocen bien que está en Patarrá. Y ahí mismo toda la dirección de urbanismo y la parte de topografía, con una gran iniciativa, nos comentaron, nos parece que la institución necesita un campus universitario donde con la limitación del porvenir no van a poder hacerlo. Y ahí empieza la gestión desde el año pasado, por este tiempo, en junio, por ahí empezamos, a realizar toda la investigación y toda la parte legal. Esta finca, al fin y al cabo, se dio en septiembre, completamente, a inicios de septiembre se le traspasa a la municipalidad, de la cual prácticamente la mitad de la finca va a ser para la UNED. Estamos hablando de casi 2.5 hectáreas o más, de una finca de 5 hectáreas. Estamos a la par del campus La Libertad, que ustedes lo conocen, del Parque La Libertad. Ya nos hemos acercado con ellos para poder firmar un convenio de uso estratégicamente de ambas instituciones, poder trabajar. Y la responsabilidad, bien que ustedes estamos aquí, la tengo yo y un compañero sobre el asunto de desamparados. Lo he tomado porque les he dicho al inicio que soy como desamparadeño. Hemos tenido que venir a la municipalidad a altas horas de la noche también para conversar, para hablar de la parte técnica, hemos hecho las presentaciones. Nos hubiera gustado que ustedes estuvieran el día de la presentación. Pero fue un debate bastante extenso y bastante fuerte que se dio para que se nos diera la posibilidad de construir aquí en Patarrá. Me gustaría que nos acercáramos para conversar, para ver cómo va el presupuesto, los cronogramas, por dónde vamos. Estamos haciendo el estudio de suelos de nuevo aquí en esta nueva sección para luego acondicionar el modelo que ya les dije, hay un prototipo. Desamparados va a ser el modelo de Atenas, va a ser el modelo de todo el país, Parrita y otros. Así que ustedes están de primeros. Hay una solución pronta para ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. ¿Se escucha bien? Sí. El tema de acceso equitativo a recursos. Tenemos una desigualdad tremenda entre la cantidad de recursos que tienen algunos centros y la cantidad de recursos que tienen otros centros. Tenemos
muchos lineamientos de política institucional que establecen que el espacio físico para un centro universitario no solo es crucial para dar buenos servicios, para aplicar exámenes, etcétera, sino que es un espacio de convergencia social. Es en comunidades como la de Desamparados, quizá el único espacio donde la población puede acceder, por ejemplo, a una charla o a una biblioteca o a preguntar sobre cursos libres o a venir, como me encontré ayer, a una señora a acompañar a su hija para que hiciera el examen cuidándole a sus nietos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo concretamos una priorización en el gasto? O sea, ¿qué es lo crucial? ¿Es importante gastar muchas finanzas, por ejemplo, en el pago de licencias, si hay plataformas gratuitas y abiertas que la UNED podría establecer? Ahí me refiero a un proyecto específico que quisiera llevar al Consejo Universitario y es hacer valer la ley 8684 para darle a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión. Si hablamos de privados de libertad y de comunidades con dificultad de desplazamiento, si hablamos de población indígena, no hay nada más accesible que la radio. Es muy barata de hacer, no hay que pagar licencias y llega a todos los hogares de Costa Rica si sabemos hacer buenas alianzas como las que estamos planteando con el Sistema Nacional de Radio y Televisión y en CONARE mismo, ¿verdad? Esto tiene que ver con una concepción de la producción de materiales para una diversidad de estudiantes en una diversidad de condiciones. Autonomía para los centros universitarios. Hay decisiones que solo pueden tomar los centros universitarios, que no se pueden tomar desde San José, por ejemplo, la hora de una tutoría, referente a quiénes vienen a la tutoría, desde dónde vienen, la hora de entrega de materiales. Si un estudiante dura 6 horas llegando al CU, no le pueden entregar los materiales antes de la tutoría, el día antes, y va a durar las mismas horas en que va a durar volviendo para poder estudiar. Participación estudiantil, súper de acuerdo que hayan 2 representantes en el consejo y súper de acuerdo que se revise la normativa para ver en qué instancias, por ejemplo, CONRE, que tiene establecido que hayan estudiantes participando, no están participando, porque los estudiantes son el centro de nuestro quehacer y no tienen que participar de manera, digamos, como un adorno. Su participación es crucial como retroalimentación. Nosotros tenemos un equipo que tiene la mayor cantidad de representación estudiantil y su retroalimentación, donde nos dicen, no nos hable de usted, no nos hable de vos, háblenos de usted. Somos estudiantes de regiones, no de San José. Ah, bueno, esto no se entiende. Este material, ¿por qué no me llegó antes? Ese espacio de diálogo es lo único que nos va a hacer mejorar la calidad. Y eso no es un asunto de dinero, es de posición. Vamos con Sonia para terminar con… Bueno, como desamparadeña, pues me preocupa bastante la infraestructura. El asunto de la infraestructura, pero hay temas bastante delicados de fondo que también se tienen que analizar mucho. Si ya está el presupuesto, pues no nos vamos a desgastar, sí darle seguimiento. Es necesario la comodidad y todo, pero apostemos ahorita a mejorar los índices de efectividad. No estamos siendo bien efectivos en muchas cosas, en el acompañamiento a los estudiantes. Es lo que me ha manifestado la mayoría de estudiantes con que he conversado, no de aquí, sino de otros centros. Me parece que una de las cosas que más se tiene que evaluar, no estudié pedagogía ni eso, pero sí siento que el modelo se ha quedado muy estancado, no está haciendo el uso adecuado de las TIC. Entonces, por ahí me apunto yo mucho. Luego, otra de las cosas que me parece, digamos, con esos grupos que se atienden, que es para mí, esa fue la misión original de la UNED, llegar a toda la gente. Entonces, pero no estamos siendo efectivos, se nos está quedando como, falta mucha planificación. Yo siento que la institución está fallando en dos áreas muy, muy delicadas, que es la comunicación y que es la planificación. Se hacen proyectos muy despegados de la realidad, no se están haciendo análisis macro para poder hacer una planificación estratégica, simplemente se ha trabajado siempre con un POA, se apagan todos los incendios y ahí vamos. Es hora de que nos sentemos, pero una planificación participativa donde todos los actores participemos, donde todos tengamos derecho, aunque sea un quéjese aquí, pero que todos participemos. Y los estudiantes, una de las cosas que yo siento es que la institución no se ha preocupado por darle esa
esa pertinencia al estudiante, es algo extraño. Ahora en Cartago el muchacho nos decía que le quitaron el presupuesto para los grupos de voluntariado y él estaba muy triste y muy preocupado. Entonces yo le decía, bueno, haga uso de otro recurso, y yo se lo dejé de que ya nada más qué tenía que hacer. Entonces, incluso en mi presentación, cuando ustedes la vean, yo les digo que revisen lo de los aranceles. Y ahí se van con, y además algunas normativas que yo estoy pidiendo que todos revisen, que el trabajo lo hagamos todos juntos, no una persona que al final de 5 años lleguen a decirle, oye, pero yo voté por usted y me quedo viendo, no hizo nada por mí. No, yo pienso que esto es un trabajo de todos, que todos tenemos que irnos juntos y un trabajo de empezar a unir voluntades porque se vienen 5 años muy difíciles, sea como sea para la institución financieramente. Tenemos que replantearnos bastantes cosas. Vamos a pasar con los candidatos externos, comenzando con Fernando Castro. Buenas noches, muchas gracias. Y perdón por llegar tarde, tuvimos una gran dificultad para salir de la ciudad de Cartago. Y Fernando Elizondo, que venía en su carro detrás mío, yo venía haciendo malabares para venirme por el lado de la Lima Patarrá, pues Fernando venía, yo creo que peor que yo, pero llegamos, tarde pero llegamos. Yo creo que se ha creído que la imagen física de la UNED la dan los edificios de Sabanilla. Y 40 años después, yo creo que es hora de que se le dé vuelta. Ya de hecho hay una decisión de construcciones de centros a los cuales yo le agregaría una segunda acción. No podemos seguir operando como hasta hoy lo hemos hecho. Los centros tienen que convertirse en sedes universitarias. Tal vez algunas muy pequeñas tendrán que fungir como satélites de otras más grandes. Me parece que los estudiantes que están en los centros penitenciarios deberían ser centros satélites, en el caso de Desamparados. El Buen Pastor debería ser un centro satélite y probablemente algún otro más que están en el área, digamos, de la gran área metropolitana, debería estar adscrito a un solo centro para que se atienda mejor a esos estudiantes. Me correspondió, siendo vicerrector académico en el año 89 y 90, darle permiso a un personaje del fútbol nacional y ahora de la televisión, José Manuel Rojas Chinimba, era miembro de la Federación de Estudiantes, del comité director de la federación, y yo autorizaba a que él pudiera salir todas las semanas, estaba detenido, bueno no, juzgado, era un reo, en la cárcel de la Reforma, y lo traían todas las semanas en una camioneta de estas de adaptación social para que estuviera en las sesiones de la federación. Yo creo que ese espíritu que hubo en aquella época es el espíritu que hay que recobrar con los privados de libertad. Y bien decía Gustavo, si no logramos que el Ministerio de Justicia le dé una mejor facilidad a estos estudiantes y que la UNED ponga computadoras tontas que solo puedan comunicarse unívocamente y no abiertas, podríamos tener servicios a través de la computadora. Yo ratifico lo que ha dicho Catalina, es decir, hay que usar otros medios y el sistema como lo concebió en el año 78-79, ya es hora de que cambie. Estamos viviendo otras tecnologías y los estudiantes merecen ser atendidos de otra manera. Ese es mi compromiso de llegar al Consejo Universitario con el voto de ustedes. Soy Fernando Castro y estoy en la casilla número 7. Vamos con don Víctor. Gracias. Yo he venido insistiendo con respecto a las condiciones de las instalaciones. Si bien es cierto, es educación a distancia, pero decía Lourdes, y es una necesidad. ¿Cómo es posible que se vayan a mejorar las condiciones de servicio a los estudiantes cuando el personal que debe reunir condiciones mínimas no las tiene? Entonces se torna muy difícil.
Lo demás podría ser una utopía, decir, vamos a corregir la atención de los estudiantes de privados de libertad, vamos a beneficiar también a las poblaciones indígenas, etcétera. Si cuando esto no se están resolviendo, y esto se aplica no solo para desamparados, porque aquí no hay población indígena, pero habrá que ir a otros centros universitarios donde las mismas condiciones son similares. Son similares. Es decir, yo siento que si bien se han hecho esfuerzos, nos hemos quedado cortos. Y lo señalé para aquellos que no estuvieron al inicio, 38 años de servicio docente a la UNED como tutor, donde uno no incide en más que hacer la docencia, y hoy por hoy me comprometo ante ustedes, y está quedando grabado, que es un compromiso formal en el que sí iré a velar para que esa posibilidad de mejor desarrollo de los centros universitarios permita una mayor equidad, una mejor distribución de los recursos, donde haya más igualdad, en que los centros universitarios no estén unos más beneficiados que otros. Y además que no se concentre el poder o las condiciones más beneficiosas para las personas que trabajan en Sabanilla, ni que tampoco los centros académicos estén dependiendo de lo que sucede en Sabanilla, sino que los centros universitarios de la UNED puedan tener mayor autonomía, y es lo que se denomina trasladarle competencias, pero para esto se requiere que haya infraestructura y para ello que haya mejor tecnología y que tanto el personal administrativo, el docente, porque ya los que hemos trabajado en centros académicos, muchas veces no se tiene el recurso para impartir, hacer docencia. ¿Por qué? Porque sencillamente los centros académicos tienen 4 o 5 proyectores y a veces no existe la computadora o no existe uno u otro y en consecuencia se decae la calidad de la enseñanza. ¿Y quién es el más perjudicado? El estudiante. Y asimismo el administrativo es definitivo que tiene que resolverse el problema de planta física. Y en eso asumo el compromiso porque eso es una propuesta que estoy haciendo en mi plan de trabajo. Muchas gracias. Fernando. Ofrecerles disculpas por lo que Fernando contó. No quiero gastar más de los 3 minutos que me tocan. Quiero dedicarlos a otra cosa. Yo, para serles franco, cada vez que voy pasando por cada centro me siento más desilusionado de lo que yo esperaba. Yo fui funcionario de la UNED por 30 y resto de años, empecé en el 78 hasta que me jubilé y pasé por todas las etapas, inclusive fui vicerrector de planificación e investigación. Pero a mí lo que me queda y lo que yo veo de los últimos 10 años para acá es que la UNED entró en una etapa de confort. Y es una etapa de confort propia de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque el salario está asegurado, el puesto está asegurado, ¿y para qué me voy a preocupar más? De lo que ustedes cuentan, me da la impresión, que es lo que yo veo, que muchos funcionarios de la UNED ni siquiera se imaginan al estudiante. Muy distinto sería si los 1.136 estudiantes que tiene desamparados es el sexto en importancia de los 38 centros universitarios. Estuvieran ahí presionando en la sede central. Ah, entonces ahí se ven 1.000 alumnos. Eso sería otra cosa. Pero como toda esa distancia, inclusive los estudiantes, 40 años después siguen haciéndose todos los exámenes a la misma hora en el país. Porque si no, fulano le copia a sutano, se lo manda. ¿Cómo puede ser eso en una era de tecnologías, donde se pueden hacer bases de datos de 5.000 o más preguntas en una misma cátedra y hacerlos a diferentes horas? Lo hace la Universidad de Cataluña, la Oberta de Cataluña, lo hace la Universidad, la Open University, todas las universidades ya se adaptaron a eso, la UNED no lo ha hecho. Otro dato, 2.800 alumnos, 2.800 funcionarios, ya saqué la cuenta yo, en base a lo que he visto hasta ahora, el número de funcionarios por centros académicos, que no llegan a 380 los funcionarios de todos los 38 centros, no llegan a 380. ¿Ah? ¿Cuánto significa eso? Significa el 13% en importancia del resto de los 2.000, casi 500 estudiantes que tiene la sede central, entre profesores y todo.
O sea, esto es una cuestión que hay que llamar la atención seriamente. Ahora, ¿dónde creo yo que está todo el problema? En que todavía tenemos un estatuto orgánico de 40 años. Y ese estatuto orgánico hay que reformarlo y la presión tiene que venir de todas partes, de los centros universitarios, de los estudiantes. La integración que ustedes dicen, estatuto orgánico. Hay una serie de situaciones que no hay tiempo para discutirlas, pero los privados de libertad, 179 estudiantes de privados de libertad. Claro, pero coincido con lo que dice Gustavo respecto a que el Ministerio de Justicia ahí tiene una gran responsabilidad. Calidad de infraestructura, que lo dijo María Lourdes, Anabel con los centros propios, coincido totalmente con eso. Diana, mañana en Atenas yo voy a aprovechar para exponer un poquito más sobre eso. 6 horas para llegar de un centro académico. ¿Se sensibiliza el funcionario de la UNED? Termino aquí. Si lo ponemos a caminar esas 6 horas. Yo las he caminado en voluntariado en Talamanca, pero quiero ver a un concejal o a un miembro del Consejo de Rectoría caminándolas para que sepa lo que es el problema. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Primero comencemos por la realidad. La UNED es la única institución con 37 centros universitarios. Cualquier costarricense se pregunta cómo eso es posible si la Universidad de Costa Rica tiene 8, o la Universidad Nacional tiene 6, o la UTN tiene X, o el Tecnológico tiene menos de 5. Bueno, fue posible por la alianza estratégica entre la UNED, su metodología de enseñanza y el Ministerio de Educación Pública. Primero, para facilitar instalaciones de escuelas y colegios. Primer elemento. Así nacen los centros de la UNED. Vámonos al presente, 40 años después. Hoy los centros universitarios están en instalaciones prestadas, instalaciones alquiladas y en instalaciones propias. Muy pocos, pero están. ¿Cuál es el objetivo que debe privar en la universidad sobre las instalaciones de un centro universitario de la UNED? Debe cumplir la enseñanza no presencial. Por lo tanto, las instalaciones deben de tener la infraestructura adecuada para la gestión administrativa y para facilitar medios de laboratorio y de computación para atender a sus estudiantes. La llegada de los estudiantes a los centros universitarios tienen que haber alianzas estratégicas con las organizaciones locales, inclusive privadas de transporte. Eso es importante que la institución lo tenga presente. Porque la institución no le va a resolver a un estudiante que tiene que caminar 6 horas para llegar al centro, la institución no le va a resolver eso. Pero la alianza estratégica con los medios para que se transporte le permitirá llegar al centro con menos dificultad que lo que hace actualmente. Ahora, los exámenes son presenciales. Si no usamos la infraestructura que nos facilita el MEP, el Ministerio de Educación Pública, no se pueden hacer los exámenes. Hoy en Cartago comentaba la señora directora, estando yo presente, a otros dos compañeros, que el colegio les había quitado la opción de hacer los exámenes. Vea usted la delicadeza que eso representa. La UNED para 37 centros no puede tener infraestructura para hacer exámenes. Y esos exámenes poco a poco tendrán que ir sustituyéndose por exámenes vía línea, que deben de presentar seguridad, pero sí hay que completar, hay que reducir los alquileres y hay que reducir los préstamos y poco a poco la universidad tiene que ir. ¿Qué hace el Consejo Universitario para terminar en 2 palabritas? El Consejo tiene que apoyar los presupuestos para que eso se den, ya se apoyó el presupuesto para solicitar un crédito que no se ha concretado y que es lo que don Rogelio ha mencionado. Muchas gracias. Doña Leticia. Bueno, yo cuando hice mi presentación les conté que yo nada que ver con la UNED, nunca he trabajado con la UNED ni estudié aquí, pero que al hacer este recorrido, o sea, yo me sorprendo realmente, ¿verdad? Porque se supone que
el concepto de universidad es que vaya a la cabeza la universidad en tecnología, en infraestructura, en un montón de cosas. O sea, si yo soy estudiante de la UNED y llego a un lugar como el que llegué ahora, por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a estar orgulloso de la UNED? O sea, en realidad no todo entra como por la vista, ¿verdad? Y digamos, eso podía haber sido al principio, ¿verdad? Como una medida urgente, pero en la administración pública se quedan las medidas urgentes años, ¿verdad? Y este es el resultado. La otra cosa que hablamos en Cartago era la comunicación. ¿Cómo es posible que ustedes no estén al tanto de los datos que acaba de decir Rogelio, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que ustedes no hayan participado del proceso de adquisición del terreno, del proceso porque quién conoce las necesidades de cada centro? Ustedes que están aquí. Entonces, yo creo que como que hay algo raro, ¿verdad? Como que hay islas y islas, ¿verdad? Y los que están allá en Sabanilla legislando desconocen qué es lo que está pasando en la base. Entonces, es necesario que la comunicación no sea directiva de arriba hacia abajo, sino que haya una comunicación horizontal. Y eso es lo que, digamos, yo estoy proponiendo. Yo sé que cambiar las cosas como han venido siendo es muy difícil. Es como utópico decirlo aquí, ¿verdad? Pero yo creo que a veces una golondrina se hace verano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las personas candidatas por su intervención, también a los compañeros y estudiantes de la UNED por su tolerancia y paciencia, ¿verdad? Estas horas es un poco cansado, pero todos tenemos responsabilidades, ¿verdad?, que cumplir. Un par de cositas para antes de dar el pase final al compañero delegado, nada más recordar que el empadronamiento, ¿verdad?, que ya ustedes tienen los cuadernos para que empadronen a bastantes estudiantes. Recordarles que el 24 es la capacitación de este proceso que va a ser como el voto electrónico, ¿verdad? Tenemos una semana crucial nosotros los miembros del tribunal ahora en la semana entrante porque ya estamos afinando los últimos detalles, entonces es muy importante. Y lo otro es que aprovechemos esta oportunidad de votar porque en la UNED, ¿verdad? En instituciones como en la universidad públicas tenemos ese privilegio. No derecho, sino privilegio de poder elegir a nuestras autoridades. Yo hago énfasis en eso. Aquí tenemos para escoger, así es que ahí les dejo la motivación y le paso el pase para que haga el cierre. Muchas gracias a todos por las palabras. Les damos un agradecimiento total. Ojalá que cualquiera que quede, que se acerque otra vez aquí, que no solo en palabras, que se acerquen verdaderamente aquí al centro porque es necesario, cumplimos 1.200 estudiantes, todos los compañeros y de parte del Centro Universitario, muchas gracias y buenas noches.